De niños menores de 5 años mueren. ¿Cuáles serían las buenas noticias para ellos? Hygiene. Higiene. Water. Agua. Immunization. Inmunización. Vaccinations. Vacunas. It looked like a mosquito net. Como una red para mosquitos también. It looked like soap. Jabón. That takes care of skin infections. Que pueda cuidar las infecciones de la piel. Good news. Las buenas noticias. Is amazing. Son increíbles. There are 7 churches there today. Hay 7 iglesias hoy. I still got 11:20. Okay. Hallelujah. You can sit down. Se pueden sentar. Tenemos un ratito más. There are 7 churches there. Hay allí 7 iglesias. There are pastors there that used to work with the Khmer Rouge. Había pastores allí que solían trabajar con el Khmer Rouge. The Khmer Rouge is sort of like Osama bin Laden was. Khmer Rouge es como Osama bin Laden. They wanted to kill everybody but 1 million people in Cambodia. Querían matar alrededor de 1 millón de personas en Cambodia. The population when we started there, when Pol Pot started, was 8 million. Cuando nosotros comenzamos allí eran 8 millones de población. And when the Vietnamese invaded,
Y cuando los vietnamitas invadieron, there were 3 million dead. Hubo 3 millones de muertos. I wish we could say that there's not going to be another genocide. Espero que pensemos que no va a haber otro genocidio como ese. We can't say that these days. No podemos decir esto hoy día. I wish we could say that there wouldn't be any more infanticide. Por lo menos podemos decir que no hubiera más infanticidios. That's why everybody is marching on Sunday. Por eso tantos de los argentinos estuvieron marchando el domingo. What does life look like? ¿Cómo se ve la vida? So we have to ask God to help us with the way that we see the world. Queremos que pedir a Dios que nos ayude en la manera en que nosotros vemos al mundo. I'm going to be sharing at my workshop today on anti-trafficking. Voy a compartir algo de esto durante esta tarde en el taller que voy a dar de tráfico humano. What does this look like? ¿Cómo se ve esto? Who could traffic a 6-year-old girl? ¿Quién puede hacer tráfico con una niña de 6 años? We're going to share some real life stories of what this trafficking looks like. Vamos a compartir historias verdaderas de cómo este tráfico humano es, de qué se trata. But not just to show you how bad it is. Pero no solamente mostrarles lo malo que es, to show you what we can do about it. Pero sí mostrarles lo que podemos hacer hoy en día. Amen. Amen. There are many issues in this world today that God is looking for us to say yes. Hay muchos asuntos en el mundo de hoy que Dios está esperando que nosotros digamos sí. I was in Switzerland. Estuve en Suiza. My wife Marie and I. Mi esposa Marie y yo estuvimos. We went with a group just like this. Estuvimos con un grupo como este. We went to Paris. Fuimos a París. And we had several countries, French-speaking countries. Y estuvimos en contacto con muchos, varios países de habla francesa. Don Stevens had just come from the border. Don Stevens llegó de la frontera. Of Cambodia and Thailand. De Cambodia y Tailandia. He had made this trip with Lauren Cunningham and Joy Dawson. Y hizo este viaje con Lauren Cunningham y Joy Dawson. And we were sitting. Just like you were. Y estábamos sentados allí de la misma manera que ustedes están sentados ahora. And he started showing us some slides of people. Y nos comenzó a mostrar algunas diapositivas de ciertas personas. We as young people don't often see that kind of suffering. Y nosotros, gente joven como nosotros en esa época, no estábamos acostumbrados a ver ese tipo de sufrimiento. But as good YWAMers, we always ask a question. Pero siempre como buenos cucumeros hacemos preguntas. What does that have to do with me? ¿Qué esto tiene que ver conmigo? Eso tiene que ver conmigo. God, what are you saying to me about? Dios, ¿qué es lo que me estás diciendo a mí acerca de eso? We didn't know what he was saying. No sabíamos, no teníamos idea de lo que él estaba diciendo. How many of you would have done the P work? The P. Ah, P. Bueno, ¿cuántos de ustedes conocen la palabra P? La letra P. Don't yell at me the poor because we're not there anymore. No me digan la palabra pobre porque ya pasamos esa, ¿no? ¿Cuántos conocen la letra P o qué significa P? What is the other P word? Pray! ¿Cuál es la otra palabra P? Can anybody do that? ¿Alguien puede hacer eso? No. ¿Cualquier persona puede hacer eso? Everybody should do that. Todos deberían hacer eso. How often are we to pray? ¿Cuánto a menudo debemos orar? All the time. Todo el tiempo. Without ceasing. Sin cesar. How are you doing? ¿Cómo lo estás haciendo? Maybe not so good. Bueno, no tan bien. Are you still breathing? ¿Todavía estás respirando? Yes. Practice praying as you breathe.
trata de orar así como respiras. Then you don't forget, 24/7. Así que no te vas a olvidar, 24/7 vas a tener que orar. Right? Okay? Sí. He said, okay, we're going to pray when we get back to Lausanne. O sea que vamos a orar cuando volvamos a Lausanne. We had a, dijimos así. Anybody who could come, they were welcome. Aquellos que quieran venir son bienvenidos. 6 o'clock to 7 o'clock in the morning. 6 a 7 en la mañana. We'd always have about a dozen people. Siempre había una docena de personas. What happens when you pray? ¿Qué pasa cuando oras? God does something. Dios hace algo. He will usually take you on the second step. Dios seguramente te va a llevar a un siguiente paso. So, what was our second step? ¿Cuál era ese segundo paso? Maybe we can go without food. Tal vez podemos ir sin comida. As a base. Como base. And the money that we save from buying food, we would send it out to Thailand. Y el dinero que ahorraríamos la podemos mandar a Tailandia. So we feel it a little bit. Así que lo sentimos un poquito allí. Amen. Amen. Then we would have a prayer time for the whole base. Así que tuvimos un tiempo de oración por toda la base. Be careful when you do this stuff. Tengan cuidado cuando hacen este tipo de cosas. It should have a line under it should have all caps saying this is dangerous for your health. Tiene que tener todo en letras mayúsculas. Esto es peligroso para tu salud. Right? Okay? Sí. And then what did God ask? Entonces cuando Dios pregunta, will you go? ¿Vas a ir? So my wife and I said, yes, we'll go. Mi esposa y yo dijimos sí, vamos a ir. In fact, we were leading the upcoming English-speaking school. Así que de hecho nosotros dirigimos la próxima escuela en inglés. And those pictures were so strong in our heads, we said, we'll go now. Y estas imágenes eran tan fuertes en nosotros que dijimos sí, vamos ahora. Don Stevens was a very wise man. Don Stevens era un hombre muy sabio. He said, well, rather than going now with just you two. No, bueno, en vez de ir ahora ustedes dos. Why don't you communicate to other schools and see if there'd be anybody that'd like to go with you? ¿Por qué no comunicas esto con otras escuelas y si tal vez hay gente que quiere ir con ustedes? Smart idea, right? Bueno, suena una muy buena idea, ¿no? African proverb says, if you want to go fast, go by yourself. Un proverbio africano dice que si quieres ir rápido, anda solo. If you want to go far, take somebody with you. Y si quieres ir más lejos, lleva a alguien contigo. We had 32 people that go with us. Tuvimos 32 personas que fueron con nosotros. Most of them for 3 to 5 months. Algunos de ellos por 2 o 3 meses. Just like us. Como nosotros. And most of them stayed for at least 1, 2, 3, 5 years. Y muchos de ellos tuvieron 1, 2, 3, 5 años. Because God uses people to get into your heart. Porque Dios usa personas para llegar a tu corazón. Amen. And when he gets in your heart, cuando llega a tu corazón, you are ruined for the normal. Ruined. Arruinas en lo normal. That's why this upcoming meeting is really important in Thailand. Que este tipo de reuniones es tan importante en Tailandia. We're going to see, we're going to meet with people who've come from some of the most difficult places on this planet. Vamos a tener gente que viene de los lugares más difíciles de este planeta. We're going to see some things that we've never seen before. Vamos a ver cosas que nunca antes las hemos visto. Because God wants to give us His heart afresh, so that we can say yes to whatever He says. Porque nosotros queremos tener un corazón fresco y nuevo para decirle sí a Dios, a las cosas nuevas que Él tiene para nosotros. And God, He's a perfect gentleman. Y Dios es un caballero. Love doesn't first. Primero es el amor. You know that? ¿Saben esto? El amor no obliga. He just sits and knocks. Él viene y golpea nuestra puerta. He just waits. Y él espera allí.
He doesn't blow our doors down. He doesn't wipe out our buildings. Just y él no lo tira abajo la puerta. Let's pray. Oremos. Thank you for this wonderful place. Señor, gracias por este lugar maravilloso. Thank you for everybody's story and how you brought them here to Argentina. Señor, gracias por cada uno de los que ha traído su historia a este lugar y está ahora aquí en Argentina. How you brought them to where they're working now. Señor, cómo los has traído de la manera que tú los has hecho. There are many, many stories. Tantas historias. Your divine love. Con tu amor divino nos has encontrado. We are so grateful. Estamos tan agradecidos. You've been so good to us. Has sido tan bueno para con nosotros. We want to say to you, Lord, we love you. Señor, queremos decirte que te amamos. We want to say, Lord, that we trust you. Señor, queremos decir que confiamos en ti. We pray that you'll do something in Argentina that you've never been able to do before. Señor, queremos ver que tú hagas algo grande en Argentina que no lo hayas hecho antes. Do it for the whole of the world. Señor, que sea algo que afecte a todo el mundo. Because that's how big your heart is. It's for the whole world. Señor, porque es tan grande tu corazón, por eso tiene que ver con todo el mundo. It's for every person. Para cada persona, every woman, cada mujer, cada hombre, every little girl and little boy, cada pequeño joven o niño, every grandma and grandpa, cada abuelo, cada abuela. Thank you for allowing us to be a part. Señor, gracias por permitirnos ser parte. We bless each one here. Señor, bendecimos a los que están. We ask for the anointing of God upon them. Pedimos tu unción para cada uno de ellos. And we ask for that these days. Y pedimos que en estos días. You're going to be doing deep things in our hearts. Vas a hacer cosas profundas en sus corazones. Because that's who you are. Porque eres quien tú eres. We bless you. Te bendecimos. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amen.